gracias al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Para todos. Celebramos la Santa Eucaristía por Jorge Eliezer Osorio Mazuera y Huber de Jesús Duque Román, intención de Rosalvina Mazuera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Jesucristo, me dejó palabra, me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirven? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres enterarte, insensato, de que la fe sin obras es inútil? Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe concurrirá con sus obras, y que esa fe por las obras logró la perfección. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia, y fue llamado amigo de Dios.
Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pues lo mismo que el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riqueza y abundancia, su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente, a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Imagínense ustedes un árbol de mango que no produzca mango. ¿Para qué un árbol de mango si no produce mango? La idea es que el árbol produzca frutos y que esos frutos a su vez sean buenos. Ese es el interrogante que nos plantea, obviamente con otro ejemplo, la carta de Santiago, la primera lectura. ¿De qué sirve tener fe si no hay obras, si no hay hechos? ¿De qué sirve? Es que yo tengo fe, pero a ver, ¿y las obras de esa fe? Es como tener un árbol de mango que no produzca mangos. Entonces, decir que tiene fe, pero no tiene obras, es como tener, eso sí lo cita la lectura, un cadáver sin espíritu, muerto. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, una fe sin obras es una fe muerta. Por eso esta palabra nos lleva
a que nosotros tengamos no una fe muerta, porque la fe muerta no produce nada, no mueve nada, no transforma nada, no nos lleva a nada. Es una fe ahí, no, yo sí tengo mucha fe, pero muerta. La idea de la fe es tener una fe viva, que transforme, que mueva, que construya, que dé frutos, no solamente obras corporales o físicas, sino obras espirituales, que sea capaz de transformar la propia vida, pero también transformar la vida de otros. Ahora bien, eso tiene que ser como un matrimonio: fe, obras, obras, obras de fe. Porque no todo el que hace obras es movido por la fe. Hay gente que hace obras también, pero no los mueve la fe, los mueve otras razones. Debe ser un pico: fe que produzca obras, obras cristianas. Y las obras deben ser obras de fe, como el árbol, decíamos ahora, el árbol de la mango. Debe producir frutos, pero no cualquier fruto, debe producir mangos. Y los mangos deben ser del árbol de mango. Lo mismo nosotros, que somos personas de fe, pero a veces se nos queda una fe como muerta. Porque sí, la gente muy creyente, de mucha fe, pero su vida es la misma, la sociedad es la misma, el mundo es el mismo. Entonces eso nos lleva a que tenemos que movernos y hacer que esa fe se traduzca en obras. No solo en obras, para que no lo encasillen solamente allí, no solo en obras de caridad, porque uno puede darle de comer al hambriento, pero no necesariamente por fe. Es obras, diría yo más ampliamente, de vidas que se transformen en Jesús, de vidas que se renueven en Jesús, que seamos capaces de ser personas que movemos, movemos no solo el corazón para amar, para perdonar, para hacer el bien. Entonces, ahí viene un pasaje del Evangelio que nosotros hemos escuchado, y lo cito ahora: el que tiene fe tan pequeñita como el grano de mostaza es capaz de mover montañas, porque tiene una fe viva. Pero el que tiene una fe muerta es como tener el árbol de mango sin frutos. O pongamos otro ejemplo: es como el tener una vela. La vela sirve cuando está ¿qué? Prendida. Pero una vela que no tenga mecha, una fe que no, una vela que no tenga mecha, ¿para qué sirve? Y ahí viene luego otra pregunta ya de Jesús en el Evangelio: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? De tal manera que no se trata simplemente de hacer cosas, porque el Evangelio lo plantea. No se trata de ganar con actividades, se trata de que nuestra vida sea una vida de fe. Y es una vida de fe en la medida en que nosotros, con las palabras, con las acciones, con los hechos, seamos capaces de transformar, para bien, no solo la vida personal, sino el mundo y la sociedad toda. Ojalá todos los cristianos mostráramos esa fe, no solo cuando rezamos, porque hay que rezar y de esa manera mostramos fe, cuando participamos del culto o de la liturgia, sino cuando la practicamos en el mundo y en la relación con los demás. Que así sea.
encontrará, la encontrará, la encontrará. No tengas miedo, yo sé muy bien a quién es elegir, a quién es elegir. Quien pierde su vida por mí, la encontrará. Por amor la encontrará, la encontrará, la encontrará. No tengas miedo, yo sé muy bien a quién es elegir, a quién es elegir. Quien pierde su vida por Jesús la encontrará, la encontrará, la encontrará. No tengas miedo, yo sé muy bien a quién es elegir, a quién es elegir. No tengas miedo, yo sé muy bien a quién es elegir, a quién es elegir. Hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Cantemos, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Jorge Eliezer Osorio Mazuera, Huber de Jesús Duque Román, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos ahora las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Hacerlo simplemente por aparentar, sino que todo lo que haga esté unido a mi fe, que mis obras sean fruto de la fe, que produzca esos frutos necesarios guiado por la fe. Señor Jesús, en ti confiamos. Lo que es necesario, quiero escuchar cuáles son tus caminos y quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Aquello que es correcto, aquello que realmente tengo que hacer, Señor, y enamórame más y más de ti, Señor. Yo quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que en paz descansen.
Jorge Eliezer Osorio y Huber de Jesús Duque y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.